Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un vídeo muy rápido. Estoy aquí con una invitada de lujo, Juliana Betancourt, de Ceiba Software. Estamos los dos trabajando juntos en un proyecto aquí en Bogotá y hemos aprovechado que tenemos a todo el mundo haciendo un ejercicio y hemos dicho nos escapamos y grabamos un vídeo en 3 minutitos. La idea era continuar donde dejé el último vídeo, que era la priorización por valor de negocio, ¿no? La idea de cómo conseguimos identificar esos proyectos que son los que más impactan en nuestra estrategia y cómo tendríamos que definir un framework de priorización. El framework que yo empezaba a definir o a discutir el otro día era tener una serie de ejes estratégicos e intentar ver cuáles eran los proyectos que más nos pegaban a los ejes estratégicos. Pero muchas veces cuando vamos a vuestras empresas, lo que nos encontramos es que el estándar del mercado, lo que nos encontramos en muchos sitios, es el caso de negocio, ¿no? El business case. Entonces, Juliana, ¿tú qué experiencia has tenido con los business case en los clientes en los que trabajas? Bueno, pues lo que pasa con los casos de negocio es que son muy desgastantes. Obtenerlos implica un gran esfuerzo de parte de los equipos. Bueno, tenemos que estimar, tenemos que ver qué vamos a hacer y pensar en grandes planeaciones, o sea, pensar en el proyecto a largo plazo, sabiendo que van a ser cosas que en realidad no van a suceder, mientras que si trabajamos con las realidades actuales del negocio, adaptándonos, mirando qué es la estrategia de la organización, vamos a conseguir cosas que sí van a funcionar. Puede que invertamos un montón de tiempo haciendo un caso de negocio que no le va a servir a nadie y que nos vamos a dar cuenta solamente si fue correcto su planteamiento, ¿no? Al final. De hecho, normalmente cuando hablamos del business case, ¿no? O el caso de negocio, por no decirlo necesariamente en inglés, hay dos elementos que son los que siempre te van a pedir, que es coste, cuánto nos va a costar esta iniciativa y beneficio. Y cada uno de ellos tiene un problema, ¿no? El primero es el del coste, ¿no? ¿Cómo determinamos el coste de un proyecto desde el principio, antes de empezar, para que te lo apruebe o no te lo apruebe? Y pues, ¿y cuánto nos vamos a demorar obteniendo eso? Vamos a tener que hacer una definición muy grande que finalmente va a ser un resultado que no va a ser aproximado a la realidad. Y además es un esfuerzo que tenemos que hacer para todos los proyectos, porque si fuera el decir tenemos 3 proyectos que son los que sabemos que son más importantes, vamos a arrancarlos y bueno, arranquemos con un primer caso de negocio ligero, bueno, pues podría tener sentido, pero cuando tengo 160 proyectos y tengo que decidir cuáles son los 3 que hago, hacer un business case para cada uno de los 160 es un poco un overkill, ¿no? Es una exageración. Y luego viene el problema del beneficio. ¿Cómo definimos el beneficio? No, no, es que no. Al final. Es aquello del el estándar del mercado, por si alguno lo estáis planteando, es el teorema de los dedos oscilantes, ¿no? La gente lo dice, nos inventamos un número que es el que al final hace que nos aprueben el proyecto o no, ¿no? Y luego el problema de estos business case es que en el mejor de los casos tú arrancas el proyecto y como estás trabajando muchas veces en una metodología waterfall, sabéis que muchas veces comentamos que la entrega de valores, que tú pues arranca el proyecto, tienes una fecha determinada de entrega y tú pues no entregas nada, 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 llega la fecha de entrega, no entregas nada, no entregas nada, no entregas, y un día, ¡pam!, me entregas el proyecto y lo pones en producción. Y otra cosa, sin darnos cuenta, pues el problema que tiene el business case es que nosotros el problema lo vamos descubriendo a medida que vamos trabajando. Entonces estamos pretendiendo definir un proyecto, sus resultados, en el momento en que la incertidumbre es más alta, que no va a ser algo realista. Claro, queremos aquí, al principio del todo, cuando todavía no sé nada y cuando todavía no he puesto nada en producción, definir cuánto voy a ganar aquí. Y muchas veces, si el proyecto es muy largo y tardamos mucho tiempo, el problema es que tardaremos mucho tiempo en darnos cuenta de si las hipótesis del business case eran acertadas o no. Con lo cual, al final, tenemos una estrategia, el business case como framework de priorización, que es muy costosa, que nos lleva a tomar decisiones cuando todavía no sabemos nada, que vamos a tardar mucho tiempo en saber si tenemos razón o no tenemos razón. Y honestamente, yo no sé cómo lo has visto tú, pero a mí, para mí, una de las cosas que pasa en muchas empresas es que luego, una vez que el proyecto ya sale por la puerta, casi que te olvidas, ¿no? De ver si realmente se cumplen esas hipótesis o no. Sí, y vamos a invertir un montón de tiempo y recursos en unas hipótesis que podríamos estar utilizando ese tiempo y recursos en avanzar en el proyecto y en solucionar un problema que actualmente tiene el negocio. Con lo cual, cerramos hoy el vídeo, que queremos que sean cortitos. La conclusión creo que todos la habéis llevado. Business case, no gracias, por lo menos no en un entorno ágil, o por lo menos no el business case tradicional, pesado, una sola vez al principio del proyecto. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues en siguientes vídeos intentaré escaparme en otra, intentaremos escaparnos durante esta semana en algún otro momento y os contamos algunos otros frameworks de priorización que podemos utilizar para intentar ver qué proyectos son más importantes, cuáles le pegan a la estrategia. ¿Cómo saber si lo hacemos o no? Correctísimo, y saber por cuáles empezamos. Hasta entonces, un saludo y hasta pronto.